Hallelujah. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. No nos lleves a difícil prueba, Señor, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, la gloria y el poder por siempre y siempre. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo, que tomes este tiempo y que estemos siempre con las mentes puestas en ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a discernir tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor. Y que nuestra mente pueda concentrarse, entender y obedecerte. Buenas noches y bienvenidos al servicio. Aquí empezamos con un Padre Nuestro y entrega de horas del tiempo. Después explicamos el protocolo. Ustedes pueden poner sus peticiones de oración en el chat de Zoom. Después está la lectura del Antiguo Testamento, que es en Génesis 30 para el día de hoy. Después pasaremos a la lectura del Nuevo Testamento, en donde podrán, antes de eso, tener un tiempo de reflexionar sobre la palabra y también después. Y después pasaremos con unas palabras de ánimo, Santa Cena. Después cantaremos un himno y como hicieron en la Pascua de Jesús, cuando Él fue crucificado, y al final oraremos por peticiones y de despedida, y al final tendremos un tiempo de comunidad. Jesús es Señor. Entonces, para la lectura del Antiguo Testamento, tenemos Génesis 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas. Yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer. Y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Después Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo.
Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos. Llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez. Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán aportó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano, de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de Labán, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del átomo,
y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía así, eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Un tiempo de meditar sobre la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum, en Marcos capítulo 2, estamos ahora, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados a algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, y fuera Satanás en el nombre de Jesús, es Señor aún. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Meditamos sobre la palabra. Nos animo a animarnos los unos a los otros día tras día, de seguir obedecer al Señor, para que nuestros corazones sean prestos para con Él, no se endurezcan, que el pecado quiera endurecer los corazones, y estemos listos para su venida. Entonces, ahorita pasaremos a hacer Santa Cena. Ustedes están bienvenidos a compartir con nosotros. Pueden ir por un poco de pan, algo para tomar. Voy por mi hijo aquí que nos acompañará para bendecir esto. Y estaremos de vuelta en un minuto.
Buenas noches a todos. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. Queremos llenar del Espíritu Santo. Queremos sentir esta paz que pasa todo el entendimiento. Y queremos acercar a Jesús. Y la manera de hacerlo con mucha efectividad es compartir la Santa Cena. Porque en la noche cuando fue traicionado, Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. Hablaron, compartieron. Entonces comenzaron la comida. Jesús tomó el pan y después de dar gracias por el pan, le damos gracias por todas las bendiciones que tenemos. Lo partió, lo repartió entre sus discípulos, diciendo: toma, coman. Esto es mi cuerpo que doy por ustedes. Haga esto recordando de mí. Y entonces comían el pan, el cuerpo de Jesús. De igual manera, después de la cena, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto con mi sangre que estoy derramando por ustedes, por el perdón por los pecados. Cada vez que toman la copa, haga esto recordando de mí. Y juntos tomaron la copa. Al Señor Jesús, estamos agradecidos. En el fondo de nuestros corazones, por tu sacrificio. Tu cuerpo que dio por nosotros, por tu sangre que derramaste en la cruz, perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Jesús, a apreciar la magnitud de esta bendición, la oportunidad de pasar la eternidad contigo al aceptar que con nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos ser uno contigo. Queremos recibir y impartir tus enseñanzas, seguir tu ejemplo de amor, amor puro que viene de lo más alto. Ayúdanos a amar unos a otros, especialmente a amar a nuestro Padre. Un amor precioso, un amor que tanto hace falta. Y recibimos tu amor con mucho agradecimiento. Un amor sin límite. Porque Padre Santo diste tu Hijo que llegó con nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para sacrificar tu vida con nosotros. Gracias, Padre
y Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Sea la gloria que al mundo Él dio, a su Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, y abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y dadle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó, y fuera Satanás, para ya para el creyente perdón alcanzó. En el nombre de Jesús y en Cristo confía, más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo y fuera Satanás, en el nombre de Jesús, al gran Salvador, y dadle la gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo Jesús en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Y fuera Satanás, en el nombre de Jesús, al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Y venir por el Hijo al gran Dios Salvador, aleluya, y dadle la gloria por tan grande amor. A Dios sea la gloria que al mundo él dio, a su Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en él cree, y abriónos la senda hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador, y dadle la gloria por tan grande amor. Bueno, agradecemos a Dios por su infinita misericordia. Le pedimos perdón de nuevo por nuestros pecados. Y que podamos abundar en toda obra buena, alabándole en espíritu y en verdad. Y Señor, ayuda, gracias por todos, ayuda a todos nuestros familiares, Señor, y nuestra familia en ti, que andemos en unidad en ti. Que Dios los bendiga y los guarde, a resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé gracia. Levante el rostro bondadosamente Dios sobre ustedes y les dé paz en el nombre de Jesús. Pasamos a tiempo comunitario.